Fundașul argentinian Kevin Seseri a venit în iarnă în Ghencea și în doar câteva săptămâni a reușit să-și câștige postul de titular în formația Stelei. Muncitor, serios, modest și extrem de determinat în fiecare meci, jucătorul în vârstă de 28 de ani a marcat în poarta celor de la CS Tunari primul său gol în tricoul roșalbastru. Într-un interviu acordat echipei Steaua TV, Kevin Seseri ne-a dezvăluit cum s-a adaptat în România, cui dedică prima sa reușită în Ghencea, ce mâncare românească preferă și ce are de gând să facă în vară la finalul contractului. Pensamiento cuando me buscó el Steaua Bucaré, nada, yo sé que es un club muy grande de Europa, muy importante. Ni bien me llamaron, o sea, me impresionó porque además de ser un club importante, me suma mucho en mi carrera futbolística y bueno, en principio fue felicidad. Y la verdad que, bueno, representa mucho esta camiseta, este escudo. La verdad que yo trato de hacerlo lo mejor posible cuando me toca estar dentro de la cancha. Representar más que nada la historia que tiene este gran club. Que bueno, me llevo muy bien con Bali. En realidad con todos. Como que no puedo hablar mucho porque, bueno, estoy aprendiendo de a poquito inglés, lo voy llevando bien, pero bueno, nada, la verdad que son muy predispuestos, me integraron muy bien al grupo. Los primeros días que llegué, a principio de año, me impresionó mucho cuando me dejaron acá en el hotel que me alojé unos días. Estaba impaciente, estaba ansioso de querer conocerlo por dentro. La verdad que, bueno, nada, al correr los días, cuando vi una puerta abierta ahí del costado, me metí para conocer el campo de juego y, bueno, me quedé unos minutos mirándolo por dentro e imaginándome jugando en este gran estadio, que la verdad que me ha pasado muy pocas veces de poder disfrutar de un campo así. Que más que nada por este equipo que es tan grande, sentí mucha felicidad por más que nada también por marcar un gol y me acordé, bueno, de mi abuela que está en el cielo y nada, es para ella. El primer partido que estuve acá de local, la verdad que, bueno, me impresionó mucho al comenzar el partido, cómo son con su equipo, cómo demuestran su pasión por el fútbol. La verdad que, bueno, me asimiló mucho a lo que es Argentina. Y bueno, además después de colgar esas imágenes y demás, la verdad que muy feliz y obviamente que la afición cuando estás dentro del campo se siente y te ayuda mucho a querer dar más también. Muy bien, la verdad que bueno, la vida en Rumania desde que llegué me siento muy cómodo, la gente es muy predispuesta, muy amable, me siento muy seguro en esta ciudad. La comida de Rumania que me impresionó es bueno, ese tipo queso que empanado, tipo como allá es tipo una milanesa, pero bueno, esto es queso por dentro. La verdad que es muy rico y también eso como que se parece polenta, los cuadraditos de polenta también muy muy bueno. El Arco del Triunfo, bueno, después me queda mucho por recorrer, tiene sus cosas históricas, pero creo que está también el Parlamento. Eso es una cosa también muy importante para mí, vivirla en vida propia. La verdad que yo hablé con mis padres y cuando salió campeón Argentina también del mundo, bueno, yo no estaba. La verdad que vivirlo ahora y mirarlo y sufrir cada partido como lo que fue el Mundial hasta el último penal que se pateó que nos consagramos campeones, la verdad que fue una alegría inmensa y nada, me queda de recuerdo, de los recuerdos vividos y contárselo a mis hijos el día de mañana como mis padres me los contaron a mí.
Y mi jugador favorito de Argentina es Otamendi. La verdad que bueno, es una posición en la que juego yo también ahí por izquierda y bueno, trato de mirarlo mucho, de hacer las cosas que buenas que hace, lo agresivo que es. Y nada, la verdad que es un muy buen jugador y bueno, la carrera lo demuestra. Me estoy sintiendo muy feliz acá en el club, muy cómodo. Me gustaría seguir en este gran club. Como te dije, es un club muy histórico, campeón de Champions League, muy grande en Europa. Estaría feliz, obviamente, de poder seguir.